Thank you.
Primero dar las gracias a todos los cofrades que han bajado aquí hoy. Hacer posible lo que para muchos de nosotros es la mejor procesión de toda la Semana Santa. Y gracias a ellos pues la hemos podido otro año más llevar a cabo. Este año de Hermandad de la Flagelación parece que se ha autonombrado la representante de todas las hermandades y del pueblo entero. Hacer un reconocimiento a todo el equipo de la residencia por estos años tan duros que llevan aquí trabajando, por cómo lo han hecho, por cómo son merecedores del reconocimiento incluso de la Consejería de Sanidad. El otro día al presidente del patronato, al alcalde, le dieron las felicitaciones de cómo se ha podido, donde todas las residencias han tenido brotes tremendos de COVID, donde han habido tantos fallecidos, cómo han podido llevar esto a raya. Pues yo, por desgracia o por suerte, he podido estar presente en cómo lo han llevado y con mucho sacrificio, mucha dedicación, mucho cariño. Y bueno, aquí está el resultado. Si no la mejor de España, de las mejores residencias de España a la hora de mantener a nuestros mayores a salvo. Y creo que son merecedores
de que nosotros hoy, como representantes de todo el pueblo, le hagamos entrega de este reconocimiento. La hermandad de la flagelación de Abarán a la residencia Nicolás Gómez Tornero por el esfuerzo y sacrificio realizado en el periodo de pandemia para mantener a salvo a nuestros mayores. Abarán, 6 de abril de 2023. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias de verdad. Gracias de corazón. Bueno, pues ya solo nos queda animar a todos los que estáis aquí y a los que no han venido a que el año que viene estemos aquí con menos restricciones, a ver si ya sin ninguna acompañar aquí a los que estamos aquí dándole la espalda, a los que son los protagonistas. Otro aplauso. El aplauso más grande para nuestros mayores. Y ánimo para seguir haciendo el trabajo como lo estáis haciendo. Hasta el año que viene. Gracias.